tardes, mis estimados estudiantes del curso de Física 1. Sean bienvenidos todos a esta clase multimodal. Espero se encuentren bien. Por allí ya les monté las notas hasta la tercera evaluación. Hoy me informaron ya que ya estaba, bueno, está montado la última clase que tenía que ver con el repaso de lo que era la segunda ley de Newton, que es concernente a la cuarta evaluación, la cual hoy, día martes 26 de julio, voy a subirla para que esté disponible mañana, hasta el día jueves, o vamos a decir, damos chance hasta el viernes, bueno, hasta el jueves, porque el fin de semana o próximo lunes, esta es la clase de la última evaluación, porque recuerde que, como lo dije en la clase anterior, quedaría la cuarta, que ya tiene materia, incluso tienen su material audiovisual en la plataforma ya disponible, que está allí, y también su material escrito, donde pueden ver todo el material concernente a lo que fue la unidad, el módulo 3, que era dinámica, ¿no? Que evaluamos lo que fueron vamos a evaluar, porque se vamos a montar entre hoy y mañana, lo que todos son los problemas relacionados a la segunda y tercera ley de Newton, ¿ok? Y que ya dentro del material que está montado, más la clase que di de retroalimentación, yo creo que complementa. Recuerden que la última evaluación, entonces vamos a tener de, posiblemente sea montada este lunes, la quinta evaluación, para ser entregada máximo el martes. Y pues bueno, vamos a tener también de la misma forma un encuentro que va a ser programado por la coordinación académica de la universidad para que ustedes puedan venir a aclarar inquietudes. Por ahí vi que en el tercer parcial hubieron algunas notas bajitas, noté por allí en algunas cosas que hicieron sin lógica. Vamos a tratar de ver lo que está, revisar el material, tratar de estar pendiente de la materia. La idea acá, como les digo, no es que salgan mal, la idea es que aprendan y bueno, se llama un aprendizaje para ustedes. Vamos a ver hoy, en tal sentido, una vez aclaradas las cosas, con el material o la retroalimentación, diría yo, a lo que es el módulo 4, que tiene que ver con trabajo y energía. Vamos a hacer una retroalimentación. Ya sería el último módulo, módulo número 4, módulo cuarto, que tiene que ver precisamente con el tema de trabajo y energía. Ah, ese ahí, ¿no? Trabajo y energía. Y energía. Vamos a ver trabajo y energía. Y entonces, fíjense que cuando vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la definición, a comenzar a definir qué es trabajo, ¿verdad? Y aquí tengo un concepto que de pronto también lo voy a leer. Me permiten leerlo, que dice que el trabajo es el producto de la fuerza que realiza un cuerpo, es el producto de la fuerza realizada por un cuerpo, corrijo, por el desplazamiento efectuado en un intervalo de tiempo. Fíjate que el trabajo es el producto de la fuerza de un cuerpo, cuando se le aplica la fuerza a un cuerpo, por el vector de desplazamiento, ¿sí? Fíjense que como los dos son vectores y un producto punto, se me va a generar una escalar. Si, un ejemplo, yo le hiciese una pregunta teórica, ¿el trabajo es un vector o es un escalar? Entonces perfectamente ustedes me pueden decir, no, profesor, el trabajo no es un vector, es un escalar. Pero entonces vamos a hacer, para comenzar a definir trabajo, como lo trabajo mecánico, como el trabajo, yo voy a tener, por decir, una caja acá, M, y si yo le aplico una fuerza F, en este sentido, aplicado un ángulo, y este ángulo, ¿cómo lo llamamos aquí? Tita, un ejemplo, tita. Fuerza F. Y esto se me desplaza, sumamos que la caja inicialmente estaba en un X0 aquí, y se desplaza para acá. Se desplaza, vamos a colocar medio transparentoso así para que vean que se mueve la caja. Bueno, vamos a colocar aquí una fuerza F. Lo cierto es que la caja aparece aquí. Entonces ella de aquí a aquí se mueve una distancia de S. O sea, se desplazó un X raya. O tuvo un desplazamiento.
X raya, ¿no? Generalmente los desplazamientos aquí los llamamos o delta de R o delta de R o igual a delta de X también desplazamiento, ¿no? Delta de X, ¿ok? Eso es lo que se movió la caja hacia allá. ¿Qué es lo que pasa? Que para yo definir el trabajo realizado por esta fuerza, se va a definir como la fuerza F, producto punto del vector desplazamiento R por el coseno de la, o la inclinación, digamos la inclinación de esa fuerza que se está aplicando a esta caja. Fíjate que es muy importante por ningún motivo ignorar el coseno de tita. No lo podemos ignorar. Porque ¿qué pasa si yo ignoro el coseno de tita aquí? Que entonces estaría cometiendo un error porque si esa fuerza está inclinada, de pronto si está horizontal, pues bueno. Se nos apareció la Virgen, como dicen por ahí, ¿no? Porque coseno de 0 es 1, entonces no va a afectar nada el resultado. Pero si no está horizontal, no sirve. Entonces, ¿qué pasa? Que este producto punto genera que esto dé un escalar. ¿Vio? Entonces, por lo tanto, nosotros, manera de los problemas, vamos a trabajarlo como F por el delta R o el delta X aquí, o el delta de posición. Por el coseno de tita. Yo voy a chequear en plataforma que esté montada la clase. Es una clase que está grabada ya de lo que es la explicación más a profundidad de un problema que está súper interesante. Muy, muy bien explicado paso a paso de esto. Yo me voy a asegurar hoy en plataforma de que eso esté allí para su última evaluación. Pero entonces lo que tenemos acá es esto: que el trabajo va a ser la fuerza por el desplazamiento, por el coseno, de cómo va a quedar un va a ser de manera, va a quedar un escalar, pues les quité la flechita porque igualmente pues no la vamos a trabajar ahí mucho, ¿no? Entonces, el trabajo se mide en joules, o se escribe así, se nota con una J, pero es joules, joules. El trabajo se mide en joules. Fíjate que si ustedes se ponen a ver qué significa un joule, o un joule, perdón, son newton, ¿por quién? Por metros, ¿ok? Y aparte de saber que ya sabemos que el trabajo es el producto de la fuerza por el desplazamiento, fíjate que para que entonces exista trabajo es necesario que exista, que se mueva, ¿no? Pues si no se mueve no hay trabajo. Vamos a hacer el análisis de la ecuación. Vamos a hacer aquí el análisis de la ecuación de trabajo. El análisis de la ecuación. Para hacer el análisis de la ecuación, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? ¿Cuándo el trabajo es máximo o cuándo se denomina que el trabajo es máximo? Vamos a ver. Perdón. Trabajo aquí. ¿Trabajo qué? Máximo. El trabajo se denomina máximo. Y ya lo vamos a hacer aquí con un dibujito bien chévere. Cuando yo tengo aquí la fuerza M y por acá tengo aplicada una fuerza F que es totalmente horizontal y por supuesto que esta caja va a aparecer de una X sub cero inicial aquí. Aquí una X final, ¿no? Delta R, un delta X, ¿cómo está? Un delta X. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago, vamos a ver, ¿por qué es máximo el trabajo? Porque como esta fuerza se va hacia la derecha y no tiene, en este caso, ninguna inclinación, quiere decir que ella apunta hacia 0 grados, ¿verdad? Va hacia la derecha y si yo lo coloco en un sistema polar, que es 90, aquí es 180, aquí es 270, ella me apunta ¿hacia dónde? Hacia la derecha, hacia 0 grados. Está totalmente horizontal. Entonces yo diría aquí que cuando diga trabajo es igual a la fuerza por el delta X, que es el desplazamiento por el coseno de 0 grados
Nosotros sabemos que el coseno de 0 grados en este caso vale ¿qué? 1. Si quieren lo pueden verificar ahí, coseno de 0 grados. Es más, lo vamos a verificar ahorita aquí en este instante. Vale 1. ¿Lo ven? Entonces, cuando vale 1, yo voy a decir que el W, o el trabajo realizado en este caso por la fuerza F, el W de F, si sí, lo puedo llamar de F aquí, que la fuerza de F va a ser F por delta ¿qué? Por delta X. Por supuesto, esto en joules, ¿no? Entonces aquí se dice que el trabajo es máximo. ¿Sé cuándo es el trabajo máximo? Cuando está totalmente, esa fuerza aplicada está totalmente horizontal y apuntando a 0 grados en este caso, ¿sí? Entonces que estaría totalmente el vector allí. Ahora, fíjense que cuando el trabajo es nulo, más de cuando el trabajo es nulo. Entonces, en este escenario es cuando yo tengo, por decir, esta masa M, pero ella se está moviendo de una X sub 0 a una X final por acá. Y yo tengo, sumamos, ella se está moviendo para allá, el delta X va para allá, hacia la derecha. Delta X va hacia la derecha. Y yo tengo una fuerza F aplicada aquí. Es decir, que ella forma 90 grados con la superficie donde se está moviendo la caja. La fuerza F aplicada. Eso es un ejemplo. Supongamos que vaya un automóvil en movimiento y yo lo trate de levantar por el capó. Un ejemplo. Sin ningún punto de apoyo ni nada. Lo trate de levantar por el capó. Entonces, prácticamente sería imposible, porque si le da un movimiento así, yo lo estoy aplicando hacia arriba, pues es prácticamente imposible. Entonces, W de la fuerza aquí, vamos a ver, que es nulo, porque yo escribo fuerza, valor, cualquier valor que tenga, 90, 100, 200, por el delta X, por el coseno de quién, de 90 grados. ¿Sí? Él se está moviendo así, la fuerza está siendo aplicada así. Entonces, el coseno de 90, ¿cuánto vale? Cero. Vamos a verlo por aquí, porque coseno de tita, coseno de 90 grados. En este caso, mírenlo aquí. Lo que se enfoca ahí. 0 grados, ¿sí? Perdón, coseno de 90, 0. Entonces, W por F va a ser EF por el delta X por 0. Pero cualquier número multiplicado por 0, todo esto me da 0 joules. Entonces, cuando la fuerza aplicada esté aplicada, perdón, la fuerza que se esté aplicando esté aplicada de manera perpendicular, nosotros vamos a decir que entonces el trabajo es netamente ¿qué? Nulo. Ahora bien, si yo tengo que el trabajo realizado por la fuerza de ¿quién? De roce. ¿El trabajo realizado por la fuerza de quién? De roce. Vamos a ver cuándo ocurre eso. Y generalmente cuándo se va a dar. Cuando precisamente yo tengo, por ejemplo, yo tengo una caja acá a la cual le voy a aplicar una fuerza ¿qué? Le voy a aplicar una fuerza M. Yo tengo por aquí a la derecha una F aplicada y aquí abajo yo tengo un ν, su S. Un coeficiente ν, cualquiera. Diferente de cero. ¿Verdad? Entonces, y esta caja, por supuesto, que se va a mover a la derecha. Este sería un x que su cero y un x que su f. Entonces, este sería ¿qué? Delta de x. Entonces, este trabajo realizado por la fuerza de roce. Fíjate que si yo hago un diagrama de cuerpo libre de la masa N, y recuerden que ya los diagramas de cuerpo libre los trabajamos en la unidad pasada, y está dentro del material, es un sistema coordenado al cual me permite analizar las fuerzas como tal aplicadas a al sistema. Entonces voy a decir acá que este es Y, que este es X, ¿verdad? Por supuesto que, bueno, este tendrá un peso P aquí, que va hacia abajo. Por aquí tiene que una normal, ¿verdad? Si esta fuerza F está aplicada aquí,
sería esta. Y contraria al movimiento va a estar la fuerza de ¿qué? De roce, ¿no? La fuerza de roce, que si le coloco aquí en un sistema polar, yo digo que este sería 0 grados, aquí habría 90, aquí habría 180 grados, colocarlo en un sistema polar, 270 y 360, ¿no? Bueno, aquí también se me olvidó colocar el 360 aquí. Pero eso cuando da la vuelta, ¿no? Realmente, bueno, lo podemos quitar. No confundimos. Sé qué es lo que pasa. Este 180, no se ve muy bien ahí en la pantalla. 180 grados. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces acá? Oye, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el trabajo realizado por la fuerza de roce va a ser, en este caso, fuerza de roce por el delta, el desplazamiento por el coseno de ¿quién? De 180 ¿qué? Grados. Entonces, este coseno de 180, si yo lo saco en la calculadora, nos va a dar menos 1. Vamos a observar aquí. Que nos da menos 1. ¿Ok? Entonces, si ese nos da menos 1, este vendría siendo, bueno, vamos a colocarlo aquí para no rayar ahí. W de la fuerza de roce por el delta X por menos 1. Entonces, nos va a dar un trabajo negativo todo el tiempo, porque es un trabajo que le está quitando eficiencia al movimiento. O va a tratar todo el tiempo de frenarlo, ¿no? Entonces, dice que cuando lo trata de frenar es un trabajo realizado por la fuerza de roce. Este sería menos fuerza de roce por delta X. Profe, ¿cómo calculo yo la fuerza de roce? Como ya lo hacíamos en dinámica, que la fuerza de roce se define como nu. ¿Por quién? Por la normal. ¿Ok? Es decir, si yo quiero complementar entonces aquí y me dan el nu diferente de 0, entonces sería menos nu por la normal, por el delta X. Y la normal, pues, ¿cómo calculan la normal? ¿Cómo es la normal? Del DCL, del diagrama de cuerpo libre del sistema, o el DCL, dicen, en este caso de la masa M, dos puntos. Van a decir, ¿cuánta fuerza hay en el eje Y? En este caso, va a ser la normal, coloco sumatoria de las fuerzas en Y, en este caso igual al producto de la masa por la aceleración. Pero lo que pasa es que esta caja se está moviendo de manera que horizontal más no vertical. Entonces, ¿esta aceleración vale cuánto? Vale cero. Entonces yo voy a decir sumatoria de las fuerzas en Y es igual a cero. Entonces, de este lado me va a quedar la normal menos el peso es igual a cero. La normal es igual a ¿quién? Al peso. Pero ¿cuánto era el peso? Masa por la gravedad. Da la masa por la gravedad. ¿Ok? Entonces, si ustedes esta fórmula la terminan de complementar, entonces WF de R va a ser menos nu por la masa, por la gravedad, por el delta R, por el delta X. Por supuesto, las unidades todas van a ser ¿qué? En joules. Entonces, fíjate que ese es el análisis o los posibles análisis que tiene lo que es, estamos hablando aquí netamente de qué, de se me olvidó colocar el trabajo, vamos a hablar ahorita un poquito de la energía, trabajo, entonces copian allí para un minutico para hablar un poquito ahora el tema de lo que es la energía, ¿ok? Copian allí, pues. Bueno, vamos a hacer un problema. Vamos a ver si podemos hacer un problemita. Vamos a ver ahorita la teoría de energía, ¿sí? Para complementar lo que es la parte de energía y si nos da oportunidad. Vemos un problema de cada uno. Aunque en la idea de esta clase es retroalimentar, porque el material complementario está dentro del aula virtual, tanto escrito como visual. Yo voy a revisar de que estos videos de la parte
de lo que es la clase completa de trabajo de energía, que dura cerca de 1 hora y media, esté allí, igual que la energía, ¿no? Los dos, para que ustedes puedan retroalimentar, perdón, igual que el material también que esté disponible, ¿no? Y pues de esta manera, pues puedan concretar ustedes allí su trabajo. Voy a borrar entonces el pizarrón. Ya vimos todo el tema de trabajo. Vamos a definir ahora lo que es energía. Vamos a hablar de energía, un poquito de energía. Ahora queda todo el pizarrón. Y vamos a hablar ahora un poquito de energía, ¿no? Vamos a tocar un poquito el tema de energía, por lo menos los conceptos, las bases, que es lo que me interesa también que ustedes sepan, para que puedan manejar ustedes sus problemas. Vamos a hablar un poquito de energía. De energía. Y nosotros vamos a definir lo que es energía, ¿verdad? Lo vamos a definir que es la capacidad que tiene un cuerpo de realizar un trabajo. Fíjate que la energía es la capacidad que tiene un cuerpo de realizar un trabajo. Un ejemplo, en la vida real, ¿no? Si uno va a trabajar, un ejemplo, una jornada laboral en la mañana y uno no desayuna, pues no tendrá capacidad de trabajar. ¿Por qué? Porque se desmaya, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene suficiente capacidad para realizar un trabajo. Entonces, si uno desayuna bien, pues tiene suficientes energías para realizar ese trabajo. Entonces, el concepto que está muy claro, que es la capacidad que tiene un cuerpo de realizar un trabajo, queda más que claro. Esta energía, nosotros la vamos a trabajar tres tipos para efecto de lo que son los problemas. Tres tipos de energía. Ah, algo que se me escapó. Dentro del material también van a encontrar que el trabajo lo van a definir como la integral, ojito con esto, de un x sub 0 a un x final de una función fuerza por el diferencial del x. Ojo con esta fórmula. También de trabajo, que se me olvidó de hacerlas ahorita en el preámbulo de trabajo, pero el trabajo lo vamos a definir, ojo, lo vamos a definir como la integral de una posición inicial a una posición final por una función f de x por el diferencial de x. Esa me la van a anexar. Esta fórmula es para trabajo, me la van a anexar ahorita la teoría de trabajo, que se me olvidó darla, y de hecho que hay un problemita que está planteado con una integral. Les tienen que dar la f de x, la función de la fuerza. Y ustedes lo que van a tomar esa función de la fuerza, la integral de, me dicen, bueno, la caja se mueve de 0 a 5. De 0 a 5 de la función de la fuerza F de X en función de X por el diferencial de X. Me imagino que a estas alturas todo el mundo sabe integrar. Bueno, esta formulita, por favor, la tienen pendiente. Ese es el trabajo en función de una fuerza F de X. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de energía. Y entonces venía diciendo que vamos a contar con tres tipos de energía. La primera, que es energía cinética. La segunda, o la energía potencial, que se clasifica en dos, que vendría siendo energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica, ¿no? Entonces vamos a tener cinética, potencial elástica y potencial gravitatoria, ¿no? Cuando hablamos. La palabra cinética viene de cinemática de la partícula, ¿no? Cinética viene de movimiento. Dinámica viene también de movimiento, pero importando las causas que lo originan. Fíjate que cinemática era sin importar lo que origina el movimiento. Dinámica es importando lo que origina el movimiento. Pero entonces se habló de la palabra de energía cinética, viene ¿de quién? De la parte cinemática de la partícula. Y lo único que me va a involucrar aquí es que voy a entender que se va a mover. Entonces vamos a hablar de la energía cinética como número uno. Ya una vez definida energía
cinética. Esta energía cinética, generalmente, dentro de la materia que yo tengo, la definimos con una K, aunque en el bachillerato ustedes la definían con S u C, que es lo mismo, yo la defino con una K, y K va a ser un medio del producto de la masa por la velocidad del cuerpo al cuadrado. Esta va a ser la fórmula y esta se mide en joules. ¿Ok? Entonces va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Cuándo la vamos a utilizar? Cuando diga, bueno, el tipo, perdón, ¿cuánta energía cinética desarrolla un vehículo que lleva una velocidad de 30 metros por hora? Si la masa del vehículo es 8 kilogramos. Entonces aquí va a ir un medio de 8 kilogramos por 30 metros por segundo al cuadrado. Recuerden que las unidades de energía también las vamos a medir en joules. Ahora vamos a tener el otro tipo de energía, el número 2. Se llama energía potencial. Es el título principal, potencial. Lo que pasa es que esta energía potencial se va a subclasificar en lo que es la energía potencial elástica y en lo que es la energía potencial gravitatoria. Es decir, vamos a ver entonces la primera. Ah, vamos a hacer un dibujito aquí amistoso. Esta se me olvidó para que se acuerden, que es cuando el cuerpo que tiene aplicada una fuerza F se mueve de un punto X sub 0 a un punto X final con una velocidad V. ¿Ok? Entonces, la energía potencial, esta se clasifica en dos. En una 2.1, que es energía potencial elástica. Perdón, energía potencial gravitatoria primero. Gravitatoria. Energía potencial gravitatoria. Entonces, la energía potencial gravitatoria, nosotros vamos a tener por acá un ejemplo, una pelota. Aquí vamos a tener una altura Y con respecto al nivel del suelo, ¿no? Que está ahí en acantilado la pelota. Y lo que es todo cuerpo que esté sobre respecto a un nivel, no necesariamente que se esté moviendo, sino que esté con respecto a un nivel sub cero y esté a una altura. Lo importante es que sí, entre el nivel base y donde esté, digamos, apoyado el cuerpo, exista una altura, ¿no? Porque si no hay altura, tampoco hay energía potencial gravitatoria. Entonces, si él tiene simplemente que esté aquí apoyado, repito, voy a hacer un poquito más esto más arriba que no me. Voy a pasar la línea por aquí. Entonces, yo voy a decir que la U sub G, porque la energía potencial se define con una U también es un escalar. La U sub G va a ser, en este caso, la masa por la gravedad por la altura. Esta va a ser la fórmula. Y esta también va a ser medida ¿qué? En joules. Me explico lo siguiente. De aquí a aquí va a haber un nivel, una Y, ¿no? Una altura. ¿Sí? Una altura. Y ese cuerpo, porque la otra vez me decía un estudiante, profesor, pero un ejemplo, si el cuerpo no se está moviendo, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces, pero si está en un primer piso. Con respecto a la planta baja, ¿tiene energía potencial gravitatoria? Sí, así no se esté moviendo. Con tal exista una altura, porque si entonces yo le digo, no, si yo coloco la pelota aquí en la superficie, pues obvio, no hay altura, entonces no habrá energía potencial ¿qué? Gravitatoria. Entonces, y vamos a clasificar lo que es la 2.1, la 2.2 aquí, 2.2, que es la energía potencial elástica. ¿Qué es la energía potencial qué? Elástica. Y vamos a ver cómo establecemos nosotros esa energía potencial elástica, ¿no? ¿Por qué? Porque la energía potencial elástica se va a dar por la acumulación, valga la redundancia, de esa capacidad que tiene el cuerpo de realizar un trabajo, pero en un resorte. Generalmente se dan resortes, aunque también
sirve para bandas elásticas, etcétera. Pero generalmente nosotros vamos a trabajar es con resortes en los sistemas. Supongamos, ¿cuándo será eso? Si yo tengo aquí, supongamos una caja, entonces tengo una masa M, pero esta caja, entonces, supongamos que está comprimida aquí, el resorte está comprimido y tiene una deformación aquí, una delta X, ya vimos la delta X, ¿cómo la podemos llamar? Vamos a llamarla como la llamamos aquí. Una X, sí, un delta, un X, una compresión, ¿no? Que esté ahí, está sostenido, ¿verdad? Entonces, imagínense que yo tengo una caja, yo tengo la caja aquí, yo pego un resorte a la pared, yo empujo la caja, le hago presión al resorte, el resorte está comprimido y el resorte trata de liberar su energía, pero mientras que la tenga ¿qué? Acumulada, ella no la va a liberar. Pero entonces va a tener esa capacidad de actuar en cualquier momento, de realizar su trabajo. Es decir, cuando lo suelten, entonces va a soltar la caja impulsada, ¿verdad? Entonces, la UZK, que la voy a definir como una K, que la definimos como una K, energía potencial, o como una E, perdón, elástica, una E. Fíjate que es U sub G, gravitatoria, U sub G, U sub E, elástica. Va a ser un medio de la constante del cuerpo elástico, en este caso que es un resorte, por el x que al cuadrado. Un medio de la constante del resorte, ya vamos a colocar acá, o el cuerpo elástico, constante del resorte, por lo general aquí es constante, y la vamos a colocar del resorte, porque vamos a trabajar que son resortes por lo general. Que las unidades son newton sobre metros. Y la unidad X significa la deformación del resorte. Esta deformación del resorte tiene que estar ¿en qué? En metros. ¿Ok? Entonces fíjate que va a ser un medio de la constante del resorte por X al cuadrado. Esa energía, nosotros podemos tener resorte comprimido, también lo podemos tener atracción, porque no solamente la compresión produce acumulación de energía, sino que también lo que es la compresión produce pues esa acumulación de energía, ¿ok? La compresión y la atracción, porque si yo lo tengo estirado también va a tener una energía acumulada para poder volver a su posición inicial, porque recuerda que los resortes, tanto en compresión como tracción, ellos siempre van a tratar de estar en su posición que original, como si, por decir, si ellos están a compresión, ellos van a tratar de qué, de estirarse, pero si están a tracción, ellos van a tratar de encogerse como venían, como estaban inicialmente. Entonces ahí no se produce la acumulación de energía. O sea, vamos a tener que la energía potencial elástica va a ser un medio de la constante por la deformación al cuadrado. ¿Ok? Fíjense que estos tres tipos de energía de por sí solitos casi nunca trabajan, porque para eso vamos a ver ahora o vamos a hablar aquí mismo de lo que son sistemas conservativos de energía, sistemas conservativos de energía. Muy importante con esto, porque por ahí no van a salir unos problemitas relacionados a esto. A sistemas conservativos de energía. Para definir qué es un sistema conservativo, esto van a cumplir un principio físico que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Repito, el principio físico que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y este principio físico también es llevado a la termodinámica, ¿no? Los que de pronto vean termodinámica, no en este curso, pero bueno, en otra ingeniería se aplica mucho lo que es el principio de conservación de la energía para sistemas conservativos. Pero, ¿cuándo sé que un sistema se conserva, profesor? Porque bueno, usted me dijo que, según el principio, la energía no se crea ni se destruye. Dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, corrijo. Entonces, este principio se da cuando la variación de la energía mecánica es cero, pero vamos a ver qué es la energía mecánica.
Es decir, yo voy a colocar aquí para que me entiendan, porque van a decir que la variación de la energía mecánica es igual a cero. Pero vamos a ver qué es la variación de la energía mecánica. Supongamos que yo tenga un carrito aquí en una parte de una montaña rusa. Este punto, aquí yo tengo un carrito en esta cima. Un carrito. Y este punto lo llamo yo A. Y por acá, aquí abajo, yo tengo un carrito. Este punto yo lo llamo B. Este carrito lo coloco ahí aquí, ¿verdad? Aquí. Y de aquí a aquí va a haber qué. Vamos a llamar este un yesua. Una altura yesua. Supongamos que el carrito, inicialmente, un ejemplo, tiene velocidad inicial diferente de cero, o sea, impulsado. Y supongamos que aquí el carrito cuando llegue al final tiene velocidad final igual a cero porque choca con un resorte y este resorte se comprime a una distancia X. ¿Sí? Ok. Muy bien. Este es el nivel cero con respecto a la altura H. ¿Qué pasa? Yo voy a mirar, si yo miro el carrito sobre este pedacito de montaña rusa, ¿verdad? Voy a observar que en el punto A, él tiene una altura con respecto al nivel del suelo. Y tiene una velocidad diferente ¿de quién? De cero, es decir, también es impulsado. Y en el punto B, pues llamemos este, sí, punto B, este A sería el inicio. Inicio, y B sería ¿qué? El final. Inicio y final del carrito. Entonces aquí es donde entra el principio de conservación de la energía. Dice que la variación de energía mecánica es diferente de cero. Entonces, ¿qué pasa? La energía mecánica, ¿sí? Se va a definir como la acumulación de energía al inicio, ¿sí? En un punto. Y, o sea, que aquí vamos a tener dos energías mecánicas. ¿Energía mecánica dónde? ¿No? ¿Cierto? La energía en A, ¿qué va a ser? Sería la energía cinética. ¿Cuántas energías habrían aquí? Si hay una altura, si hay velocidad diferente de cero, significa que hay energía cinética, una K más una que, o vamos a colocar todas, U sub G de A más U sub G más U sub E en A. ¿Qué significa? Si hay velocidad, entonces la cinética existe. Si hay altura, entonces la gravitatoria existe. Y si, por decir, en este punto hay un resorte, la elástica existe. Pero ¿qué pasa aquí con la elástica? Que la elástica es cero, no existe. Por lo menos aquí no hay elástica. Entonces la energía mecánica en A va a ser igual a K sub A más U sub G, la energía gravitatoria en A. Pero entonces cuando yo analice simultáneamente la energía, ¿dónde? M. Aquí sería K sub ¿quién? K sub B. Voy a colocar todas. K sub B. Aquí vamos a colocar entre paréntesis, qué bonita. K sub B. Más U sub en B, ahora. Más U sub E. M. Y voy a comenzar a hacer el análisis. Vamos a comenzar a hacer el análisis. K sub B existe, no porque fíjense que la energía final en este punto es cero. Entonces, ¿esta cuánto vale? Esta vale cero. Pero U sub G existe. No, ¿verdad? Porque entonces no hay altura. Entonces, la única que existiría sería la energía potencial elástica. Entonces, U sub E sería igual a U sub E en B. Entonces, ¿para qué me va a servir el principio de conservación de la energía? Porque entonces, cuando yo defino acá, ejemplo, vamos a definir acá, y yo diga que para el movimiento desde A hasta B, diga la variación de la energía mecánica, en este caso de A a B, ejemplo, es igual a cero. ¿Por qué? Porque la energía al final
que en este caso es la energía que se está acumulando en B, menos la energía al inicio, que es la energía que se está acumulando en A, va a ser igual ¿a quién? A cero. Por lo tanto, la energía en B va a ser igual a la energía acumulada en el punto A. Entonces, la energía en B, aquí nos va a quedar que es K sub A más quién, más U sub A, que va a ser igual a U E en B. Si yo sustituyo, un ejemplo, en este caso yo sustituyo, aquí me va a quedar un medio de la masa por la velocidad inicial del cuerpo al cuadrado, más la masa por la gravedad por Y sub A. Y este lado va a ser igual a un medio de la constante de resorte por la deformación. Quiere decir que este resorte, aquí me deben dar una constante, un valor 30, supongamos, me dan que vale 30 newton entre metros. Entonces, de acá vamos a despejar nosotros, o bien sea que me manden a despejar esta altura, o bien sea que me manden a despejar que la deformación de resorte, o bien sea que incluso me den los datos de deformación de resorte, me den la altura y me manden a buscar lo que es la velocidad inicial. ¿Correcto? Eso con respecto a los sistemas de conservación de energía, ¿verdad? Pero voy a borrar acá, voy a borrar esta parte. Vamos a ver otro tipo de sistemas que son sistemas no conservativos. Vamos a ver qué pasa con los sistemas no conservativos y qué es lo que ocurre entonces. ¿Será que la diferencia, la energía mecánica, perdón, la variación de la energía mecánica entre dos puntos será igual a cero? Pues no. Cuando son no conservativos, esa variación es diferente de cero, pero vamos a ver a qué se va a igualar esa diferencia. Entonces, por acá nos va a quedar que los sistemas no conservativos, o lo que son sistemas no conservativos, sistemas no conservativos, ¿qué nos van a quedar entonces cuando no son conservativos? Que vamos a tener que si no son conservativos, entonces la variación de la energía mecánica va a ser diferente de cero. Entonces yo voy a tomar como ejemplo esto. Acá, si yo sé que es diferente de cero. ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló, aló? ¿Aló? Ah, sí. Si la variación es diferente ¿a quién? A cero, ¿verdad? Que sea diferente a cero, ¿qué va a ocurrir? Que la energía final en B menos la energía final en A, que va a ser diferente de cero, este diferente a cero o esta variación se va a definir como el trabajo realizado por la fuerza de roce. Es decir, que el trabajo realizado por la fuerza de roce, en este caso desde A hasta B, va a ser igual a la energía en B menos la energía acumulada aquí en A. Entonces quiere decir que cuando es conservativo, el ν es igual a cero. Pero cuando no es conservativo este ν, es porque el ν es diferente de quién? De cero. Es decir, que esta montaña rusa va a tener o se va a considerar que va a tener un coeficiente de roce en la trayectoria, entonces por lo tanto el sistema va a ser no conservativo, pero esa diferencia de la energía mecánica, que es la energía acumulada en cada uno de los puntos, va a ser igual al trabajo realizado por la fuerza de roce entre el punto A y el punto B. ¿Ok? Bueno, muchachos, creo que no nos va a dar oportunidad de lo que es estudiar o hacer un problema por la cuestión del tiempo. Los invito de verdad a que entonces puedan revisar el material que está en la plataforma, tanto los ejercicios en el material escrito como en el material, digamos, audiovisual, también de las clases mías. Hoy voy a revisar que esté este tema montado, se pueden apoyar, donde hay diferentes ejercicios tipo examen, incluso recuerden que la voy a colocar aquí en grande, que el trabajo se define también como la integral
de la posición inicial a una posición final de una función f de x por el diferencial de x. Ojo, lo vuelvo a colocar aquí porque posiblemente salga en evaluación. Y esto se define en Joule. Esto es cuando nos dan, por decir que f de x sea igual a 3x al cuadrado más x más 1, y esto es Newton. Y nos dicen que, un ejemplo, que el cuerpo varía desde x sub 0 igual a 1 metro hasta, o se mueve hasta, x final igual a 5 metros. Entonces ustedes lo que van a, ahí me preguntan el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a definir que el trabajo realizado por la fuerza de roce, perdón, por la, el trabajo realizado por esa fuerza F, que es F, va a ser igual a la integral desde 1 hasta 5, ¿de quién? De 3x cuadrado más x más 1 por el diferencial ¿de quién? De x. Por supuesto, ¿aquí qué van a hacer? Pues van a utilizar lo que vieron en su curso de cálculo para poder calcular lo que es el trabajo. Porque vamos a tener problemas donde se nos van a presentar incluso un gráfico, que les voy a, en estos 5 minuticos que quedan, le voy a decir que si se me presenta un gráfico, vamos a ver por aquí un ejemplo. Pero voy a borrar aquí arriba. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Si se me presenta un gráfico, aquí un ejemplo, y yo tengo lo que es fuerza, y aquí tengo el desplazamiento, y aquí se me presenta esto. Entonces, el área 1 y el área 2, que va a generar un área 1, y por acá se me va a generar un área ¿qué? 2. El área total va a ser igual al área 1 más el área ¿qué? 2. Cuando yo tenga un gráfico fuerza en Newton y desplazamiento en metros. Ojo con eso. ¿Ok? Entonces, para calcular el trabajo, sencillamente debo calcular, si me dan una gráfica fuerza versus desplazamiento, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Calcular el área bajo la curva. Si es negativo, porque el área está por debajo, la coloco negativa, sería un área 1, pero si por aquí un ejemplo, me aparece ese, un área 3 aquí, negativa. Entonces, el trabajo por esa fuerza sería área 1 más área 2 menos área ¿qué? 3. Por supuesto, esto me va a dar en joule. Entonces, bueno, esto es para que, más o menos, en los problemas que están dentro del material, van a encontrarse con problemitas que aparecen con áreas y con la parte diferencial. ¿Ok? Para que entonces, pues, no tengan allí ningún inconveniente y puedan resolver su cuarta evaluación, perdón, su quinta evaluación, o última evaluación, que es trabajo y energía. Bueno, muchachos, espero haya sido esta clase de su agrado. Espero que en otra, perdón, en otra oportunidad nos podamos volver a ver. Como ya les dije, tenemos una clase de retroalimentación a principios de agosto, en la cual están invitados, y los invito de verdad, de todo corazón, de que puedan venir acá a la universidad, y pues hagamos un feedback para que la materia, pues, se pueda reforzar el conocimiento. Y pues se lleven ese conocimiento para otras materias. Que tengan una feliz y bendecida tarde. Gracias.